Durante la noche se realizó una marcha. Centenares de personas, entre familiares, amigos, vecinos y también muchas instituciones, se unieron al grito de justicia y clamando, por supuesto, por su descanso eterno. Aunque continúan las investigaciones con respecto al asesinato de Sharon Yasmín Figueroa Arriaza, de 8 años de edad, este jueves por la noche, un nutrido número de vecinos de Melchor de Mencos, Petén, portando carteles y veladoras, exigieron justicia frente a la sede del Ministerio Público en aquella región del país. En recientes declaraciones, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio a conocer detalles sobre la captura de una segunda persona que estaría involucrada en el crimen. El mandatario también dijo que se tiene una primera hipótesis relacionada a que el padre de la niña estaba demandado por no brindar ayuda económica y que pareciera que este fue el motivo de acabar con el problema de pasar la manutención económica. Las autoridades al momento han ofrecido una exhaustiva investigación para que este y otros casos de violencia contra la niñez y la mujer no queden impunes.